Hola queridas, bienvenidas de nuevo a mi cocina. Hoy comparto con vosotros la receta del melui. Es parecido al msemen. Se hace con la misma masa, pero le doblamos de otra manera. Y es súper rico. Os dejo con los ingredientes y la preparación. Los ingredientes con unidades de medida y con vasos: 460 gramos de harina, 4 vasos, 150 gramos de sémola fina, 1 vaso, 35 centilitros de agua tibia, 2 vasos, 2 cucharadas pequeñas de azúcar, media cucharada de sal, media cucharada de levadura seca. Y a la hora de formar, necesitamos una mezcla que consiste en una cuchara sopera de mantequilla, dos cucharas soperas de maicena, dos cucharas soperas de sémola fina, aceite, una cucharada de levadura en polvo. Primero colamos la harina. Añadimos el vaso de sémola. Incorporamos el azúcar y la levadura y la sal. Luego el agua, que lo puede sustituir por la leche. Y empezamos a amasar muy bien la masa. Y ya está, la he amasado muy bien. Ahora la untamos con el aceite. La cubrimos con el papel film y la dejamos reposar una media hora. Y luego formamos unas bolas en un plato o una bandeja que está untada con el aceite, como veis. Untamos también las manos. Untamos alrededor. Y las cubrimos con el papel film otra vez y las dejamos media hora también. Esta es la mezcla que vamos a necesitar a la hora de doblar el melui: una cuchara grande de mantequilla derretida, dos cucharas grandes de maicena, otras cucharas grandes de sémola, la sémola fina, por supuesto, el aceite,
y una cuchara pequeña de levadura en polvo. Si no tienes la maicena disponible, puedes sustituirla por la harina. Conseguimos una mezcla muy cremosa, como veis. Metemos esta mezcla y también el aceite a un lado. Para empezamos a doblar nuestro malui. Cuando sacamos alguna bola, es muy importante volver a cubrir las demás con el papel film, así. Echamos un poquito de aceite en el sitio donde vamos a aplastar la masa. Esta masa del msemen o milui es muy chiclosa, podemos arrastrarla así. Cuando ya está la masa transparente, untamos una parte con la mezcla que hemos preparado antes y la doblamos por la mitad. Echamos un poco de la mezcla y la doblamos por la mitad otra vez. La vamos doblando de esta manera. Esta parte que sobra la metemos a los lados. La cubrimos con el papel film y seguimos terminando el resto. Os voy a enseñar otra más. Cuando terminamos, las dejamos reposar unos 20 minutos o media hora.
y luego las aplastamos así. Y la metemos en la sartén que hemos calentado antes, pero echando primero un poquito de aceite. Y seguimos dándola la vuelta de vez en cuando. El fuego tiene que estar medio. Puedes utilizar esta sartén de crepes o una plancha. Cuando vemos que está a punto de estar hecha, preparamos la otra y seguimos así haciendo la misma operación. Con esta misma masa he sacado unos msemen. Os dejo el enlace de su receta en la descripción. Este es el resultado final. Espero que os guste la receta de hoy y os deseo un buen provecho.